recibir a una actriz maravillosa, una de las caras más bonitas del cine argentino, excelente actriz, queridísima amiga de toda una vida, la señora Graciela Borges. ¡Oh! ¡Ay, qué bonita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita! Sí, ¡qué lindo! Pero qué bonita. Felicitaciones, porque nunca te pesco. Vení, Gra, vení, vení, que te quieren ver, vení. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! ¿Qué es esto? Precioso. Tomando, lindo. Churba, bebú, todo el mundo. ¿Bajaste o no? Me obligaron. Sí, hola, chicas, hola, sí. Hola, buenos días a todos. Placer. Bueno, también, qué yo bonita. Sufro mucho, pero ya saben, chiquita lo sabe. No, yo sé, yo estaba en mi casa y pensaba anoche, no duerme, no esta duermo, noche no duerme. No. Ay, pedimos la luz antes con Sol y dije, ay, Dios, qué... Bienvenidos a ustedes, a mí, no yo a ustedes, porque la verdad que bienvenidos, porque hace mucho que no los veía. Pero te vamos muy a feliz. Dar mucho cariño, mucho amor. Yo, chiquita, cosas. Cada vez que me voy de acá, me voy un poco borracha, no, mentira, mentira. Pero muy feliz, muy feliz, sí, muy feliz. Claro. Primero, déjenme decirlo, felicitaciones por el platino. Muchas gracias. Pero era fácil, nada más merecido que vos. No sé, no nada. Sé, era por votación. Y después popular, te quiero contar algo que sí es bueno que te diga. Hay momentos en los últimos tiempos en que bajo la energía porque estoy cansada, porque me falta hierro, porque no sé qué, estoy ensayando mucho, he tenido algunos problemas familiares, bla, bla, bla. Entonces siempre, quiero decírtelo, pienso en vos. Entonces pienso, tengo que ponerme tacos, cosa que detesto porque ella es la que más me reta, porque es la que más me reta en el mundo. Pues yo la quiero ver mona, divina. Cosa que no le ocurre seguido, pero bueno. Me pongo los tacos y digo, así como chiquita, luminosa y divina. Así que te agradezco, bueno, que seas un bueno, ejemplo querida, en la vida. Bueno, es nada. Preciosa, preciosa, preciosa. Qué linda para la chiquita. Qué linda. No, flaquita, la vueltita y todo. No, está muy bien de figura. Tengo una gracia para las vueltas. Esta es una de las mujeres más exitosas de la Argentina con los señores. Yo he conocido tantos enamorados de Graciela. Tantos, ¿en serio? ¿Eh? Nunca me presentaste ninguno. Vos viste sabés. Que siempre te dicen la misma frase, vos ¿no? Sabés. Mi papá te adoraba, mi abuelo moría por vos. Y vos decís, ¿dónde está? Mi hijo te ama. Nunca los vi. Vamos a darle un beso a Sarita, mi monja de cuando era chiquita, que ah, está viendo con, el programa ah, pero de cómo casa, no, con le mandamos un querida. Beso, ¿eh? Un besito. Sari, ¿dónde estoy? Ahí. Ahí, ahí tenés la Sari, cámara. Sari, te quiero con todo mi corazón. Sos mi mamá en la tierra, ¿eh? Lo cual me alegra mucho. Y un beso enorme para Esther. En Banfield, que también ah, te bueno. ama, que es la abuelita de Soli, que te acordás que ah, sí. en Mar del Plata sí, no sí, veía. Cómo no, sí, sí. Y le mandaste un libro ah, precioso sí, dale, dale. El otro día, le mandaste un libro sí, para el cumpleaños sí, sí. de sus 90 años. Me encanta, decía, porque Graciela nunca ha cambiado su personalidad, su físico. Ella es fiel a su peinado, que es el que mejor le queda, me encanta. Y entonces no mantiene llegué a esa personalidad. ¿No llegaste a no llegué Miguel, a Miguel y gracias a Claudio que me peinó paso todo, de paso. Qué cara, gracias, la Borges, mi amor. Qué cara. Muchas miren, gracias. Miren lo que es esta cara, miren lo que es. Miren lo que es. ¿Cómo no muchas se van gracias. A enamorar los hombres? Bueno, sí. va a ser una película con Antonio Gasalla. Sí, qué no, qué feliz. Dupla, Mara. Le mando un beso, Antonio, para vos, amoroso. Con Burman, que te admira. Sí, te me llamó el otro día. Gracias, sí, te llamó sí. 70 veces. Sí. Entonces, porque había perdido el teléfono de él, bah. Después lo recuperé. No, ya sé, sí. pero él te ama. Sí. Burman es el directo. Lo vamos a contar viene, en la mesa. En lo la mesa contar vamos en la a contar sí, que sí. la película, las partes de la película que dice toda Chiquita Legrand, ¿eh? Le mandamos un beso a Burman también, que sí, te amo. También, le mandamos un beso. Excelente director de cine argentino. Maravilloso. Bueno, vaya a la mesa, precioso. Qué colores, gracias. Te brilla ese color. ¿Viste? Te me brilla. Lo puse por vos. Iba a vestirme divino. De negro, dije, no, 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 siempre estás de negro. Me encanta, se puso color. Siempre la veo de negro, de negro. Ay, todo mío, he pagado. A ver, ¿de quién todo es esta? Todo mío. Pero qué de Dorina Bidoni, que es ah, una sí, la diosa. Conozco. Sí, fantástica. Cosas divinas. Qué lindo, o sea, preciosa. Me gusta decirlo para que se sepa que la moda argentina... También. Es una cosa tan sí. elevada, ¿no? Porque Ibáñez, que le soy fiel. Bueno, recibo ahora, preciosa, ¿eh? Adelgazó también, qué figurita que tiene. Recibo a uno de los grandes actores argentinos, actor, humorista, autor, escritor, el señor Enrique, y amigo, Enrique Pinti. ¡Vamos, Enrique! ¡Qué llegaste recién! ¡Qué divino! ¡Qué divina! Como diría Susana Jiménez, ¡qué flaquita! ¡Qué flaquita! Gracias, que acaba de llegar a Aeroparque. Aeroparque, mirá.
Tengo los pantalones acaba arrugados. Acaba de llegar de Mar del Plata, recién. Tengo los pantalones arrugados porque, como el bandoneón de trailer, porque vine con el traje que claro. había ahí directamente. Un poco grande el finado, ¿verdad? A mí no sí. Sí, adelgacé. Adelgacé mucho, me quedan los pantalones por el micrófono, así que en cualquier momento tenemos buen rating. ¿Te fue bien en Mar del Plata? Me fue genial. Estuve en el Güemes, en el Güemes, Teatro Divino. Adivino, sí. Llené las tres funciones. Sí. Había dos programadas y hicimos una tercera. Ah, qué bueno. Quería que hiciera una cuarta el domingo, que el sábado hiciera una doble, pero sí. la verdad que yo estabas doble, agotado. No, doble no puedo hacer nada ya a esta altura de la vida. Vamos a felicitar. Sábado los ravioles, puedo comer dos platos. Sí, eso, pizza, sí, se me ocurre pizza. También. Sí. No, no sé si te gusta mucho la pizza. Te encanta, pero ¿no? Pero cómo. Pero por le mandamos kilómetro. Un beso a Pérez Iglesias, que es el empresario Iglesias, del Güemes, ¿eh? Un besito que está. Y a toda Mar del Plata, porque además me distinguieron con el premio al maestro con cariño. Ay, que lo da TEA, de Portea en este sí, caso, sí. que da una manzanita. Yo había ganado la de la acá. Manzanita que llevabas al maestro. La manzanita, claro, entonces claro. me la dieron de nuevo y estuve ahí en el shopping de los Gallegos el sábado al mediodía y fue realmente un placer enorme que me la dieran. Además que... fuiste ciudadano ilustre de Buenos también, Aires, también. Yo te voy a aplaudir. Sí, 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 sí. No, no. Estoy muy premiado. No muy estamos premiado. Con cualquiera acá. Alguien claro, ciudadano ilustre. La Gra también es ciudadana. Claro Graciela, sí. vos también sos ciudadana ilustre. A mí tardaron bastante en dármelo porque... Las gestiones empezaron en el año 90, las gestiones de ¿ah, ellos, sí? en el año... Tardaron 19 años, querían asegurarse bien. Se toman su tiempo. Y como uno habla mal de todos los gobiernos siempre, sí. entonces nunca encontrás uno nunca que diga... encajás uno. Acá le tengo que agradecer a la diputada Liliana Parada, que es del grupo de Pino Solano. Ah, de Pino Solano. Y se ve como sí, se enteraron sí. que los voté y dijeron, ahora lo vamos a dar. Así es la política, querido. Eso, así son los políticos. Por favor, bueno, no digamos malas palabras. ¿Nos vamos a la mesa? Vamos a mesa. Pasar bárbaro, lindísimo. Acompáñenos, por favor. Gracias. Corte a la mesa. Muy bien, ya volvemos con estos besitos para ustedes. Conversan hoy con la señora Mirta Legrand, la señora Graciela Borges, el señor Enrique Pinti. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchísimas gracias. La reina gracias. De platino. La reina de platino. Vamos a hacer un brindis. Y además hace mucho que no estamos juntos. Es cierto. ¿Eh? Por la vida. Por vos, Enrique, por querido. Vos, Enrique. Hay que mirarse a los ojos. Muy bien, por muy lo, bien. Por todo, porque todo lo que venga para el país, para la vida, para todo, por sea... Por la amistad. Por la amistad, y para por el mundo, amor, que estamos, y para el porque mundo, tampoco claro. está en muy buen estado. No, quería ningún decir. Buen estado. No está en buen estado el mundo, me parece. Y no. nosotros hacemos juego. No. no vamos a estemos atentos a ver si viene la cadena nacional a las 13. Viene el cadenazo. En cualquier momento viene el cadenazo. Viene el cadenazo. Bueno, ¿sabés que Graciela va a hacer una película por con... Por supuesto. Qué buena dupla, chicos. Qué buena, rara, ¿no? Buena qué idea. Buen vino. Sí, yo se lo conté a... Sí, sí, buena idea. De primero que Villa Laura. No sé si es título definitivo. No, creo que es Duelo entre Hermanos. Ah, ¿no? Me encantaba Villa Laura, me encantaba. Me encantaba Villa sí. Laura, yo también digo duelo lo mismo, entre hermanos, pero no voy a discutir con Duelo entre chicos. Hermanos es duelo, pero también es duelo porque hay una muerte. Claro. Sí. Se reúnen todo. Por una muerte. Sí, siempre sí, sabe, sí. todo lo sabe. Me llamó el director el otro día, Burma. No, entonces primero... Acá no, hacer, espera, hacer reír. Contemos desde el principio. Por eso. Estamos en un desfile, ¿eh? Sí, de Jorge Ibáñez, de Jorgito Ibáñez. Todo el mundo decía, shh, y yo, chiqui, chiqui. Porque viste que hay cámaras, camaritas, cámaras. Sentadas. Digo, chiqui, te vas a reír. Voy a hacer una película donde en el espíritu vos sos la protagonista. Que está ahí, como sabes que es, claro. estoy un poco loca. Me dice, ¿por qué? ¿Cómo es? Le digo, mira, es la historia de dos hermanos que...
se muere su madre, él está muy apegado a su madre. No, no soy buena para contar, no lo cuento del todo, ¿no? No nos cuentes. No, está apegado, claro. Y ella, que tiene una relación enfermiza con su hermano, está muy caótica, muy así. Y entonces siempre tienen discusiones, siempre se van a Uruguay, siguen peleando, vienen acá, ya le hacen comprar, vender, toda esa cosa patética, entre gracioso, melancólico, patético, todo. Y entonces, la única cosa que a través de lo que heredó de su madre, que ella hacía lo mismo con él, con el personaje de Gasalla, que va a estar maravilloso. Señora, es un actor maravilloso que el cine le debió una película, o él le debió una película al cine. ¿Cómo le debe también a Enrique? A Enrique, Enrique le debe, que hizo personajes estupendos. Yo cuando veo que se lo dan a alguien, que digo, a lo mejor me toca a mí. No, te toca seguro. Iba a decir eso, es verdad. Entonces se juntan, ¿y qué los hace felices? Escucha, ver el programa de Mirta Legrand. Yo no de puedo tal ver. Manera que en un momento dado, oíste esto porque es genial, Gordi. Cuando están afuera, ella quiere oírlo también en Uruguay. Entonces el pobre dice, acomoda la antena, ¿no ves que ya empieza Mirta? Entonces él sube y la acomoda, pero está ahí arriba en el techo y ella, quédate ahí. ¿Pero cómo me voy a quedar acá? Tengo que bajar. No, 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 vos quedate que si no, no la veo. No querés ver la Mirta. Y ve ella el programa. Está sosteniendo la antena. Entonces dice... Oh, está divino, la señora, qué tupé, qué... Dicen que es tan maravillosa que le regaló un anillo de brillantes a la Mucama. Yo cuento todo esto, Burma me mata. No, y aquella vez que le apagaron las luces, sabotaje. Ay, pero la señora, qué desparpajo, cómo actuó. Qué... ¿Todo eso en la película? ¡No, todo! ¡Ay, qué increíble! Entonces dije, le va a gustar, porque si lo hicieran conmigo, a mí me encantaría. No, pero el director, muy pero entonces, correcto, Burma, sí, le iba a llamar. Entonces yo le dije... Le hice un chiste, dije, ay, no, no, no pude hablar con ella, es lo más educado, lo más amoroso, buen mozo, divino, adorado. Sí, sí. Entonces encantador. Dice, divino, encantador. Sí, sí, sí. Digo, mira, viste que yo tengo humor negro. Mira, Dani, me parece que no le gustan mucho tus películas. Al minuto le dije que era mentira, claro. Porque no la lograba hablar claro, con chiste. Yo he visto los films de Burma, sí. Claro. Nada, divino. Gran muchas director. Gracias. Gran director. Gran director. Hizo muy bien en avisar, porque a veces esos homenajes son homenajes para vos y no para la persona. De pronto, digo, que uno lo siente como un homenaje y por ahí tocó una fibra que no sabe. Entonces bueno, uno tiene no, que él me llamó dos o tres veces y yo no tenía el teléfono de él, de verdad. No, lo tenía, lo había extraviado. Eso que yo soy muy, muy organizada, muy correcto. Entonces me llamó, me dijo, mire, queremos, mirá, nos tuteamos, queremos tu autorización, pero ¿cómo no? Le dije, mira, Daniel, siempre que no haya una cosa ridícula o desagradable, cosa que conmigo descuento. No iba a ser. Claro, desde luego. No. Pero viste, a veces, no qué sé yo, se puede. Filtra algo que es incómodo, después lo ves y decís, pero qué lástima, yo que lo hice de tan buena fe. Pero claro. Yo creo en la buena fe de Burman y de Graciela sí. Y de Antonio. No, espera, ella roba tarjetas, no sé qué, porque es de lo más loca. Entonces van a una embajada de invitados, porque ella roba tarjetas en la casa de al lado, claro, qué sé yo, para a la embajada de Brasil. Y todo el tiempo se va pasando. Me dijeron que viene Mirta, ayer lo dijo por televisión y ella cumple cuando dice todo el tiempo. Ay, qué brutal. Ay, qué gracioso. Pero todo con chico. Humor, ¿eh? Ah. Pero a mí los dos juntos me parece fantástico. Me parece excelente. Excelente. Estamos ensayando. No se sabe si se llama Villa Laura, me encanta Villa Laura, ¿no? Encanta, ¿la van a filmar en Uruguay? A mí me encanta, sí, tres semanas en Carmelo. Ah. Bueno, vamos a ponernos un poquito del gel. Sí, por con favor. Alcohol, ¿eh? Alcohol ay, sí. Gel, ¿eh? Yo me puse a morfar ya directamente. Si quieren, ¿eh? Si no, no, ¿eh? Sí, no tienen obligación. Yo me lo sigo haciendo. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy de rico. A ver, Hernán, buenas tardes. Cuéntenos, por está favor. Está buenísimo, Hernán. ¿Qué tenemos hoy? Salmón. De entrada, una ensalada tibia de salmón, de principales y lomo de ternera, con unos gajos de papas fritas y juliana de vegetales. Y de postre, trilogía de chocolate. ¡Qué rico todo! Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Pueden empezar, ¿eh? Esto está exquisito. Ya ¿está empezó, bueno? Empezó antes de lavarse las manos. Me venía con un poco de hambre. En el avión me hice el pelotudo y no comí. Ah, no comí. Igual no te da mucho. Pero ¿llegaste a horario? ¿Llegaste a perfecto, ajá. Perfecto. Ahora, les dije. ¿Hay un solo vuelo a Mar del Plata, chico? Ahora hay dos. Hay dos. Ellos se hacen al revés. En verano, que es temporada, hay uno. Hay uno. En invierno hay dos. La gente se quejaba mucho. Se queja mucho. ¿Cómo puede haber un solo vuelo a Mar del Plata? Pero yo no pensé que iba a venir para verlo. Tenés, miraste para arriba, tenés bien las luces. No, estaba mirando por qué lloraba este ojo. ¿Por qué me lloraba este ojo? Estoy con una alergia horrible. ¿Estás con alergia? Sí, sí. Bueno, les cuento, el menú fue preparado especialmente divino, para estos almuerzos todo, por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guillaume Bianchi, se acompaña con vinos de las líneas Reserva y Gran Reserva de Bodegas Altus, y el chef es Hernán, ¿eh? Y me contaba, por ejemplo, estuvimos con Dani Mañas ayer. Dani Mañas ¿ah, se compró sí? una casa estupenda en Mar del Plata, pasando el Asilo Unzué, en la
La Perla a la calle, al mar, quiero decir. Con, a la calle. A la calle del mar, un duplex. Con una terraza y nos invitó, estaba en Mar del Plata él. Él es marplatense. Y nos invitó a tomar. Vamos a explicar, Dani Mañas es un productor y pues fue productor mío. Me empezó en Mar del Plata un día que me pasó una tarjeta, ya lo he contado muchas veces, una tarjetita debajo de la puerta. Yo estaba en el hotel en Chateau Frontenac haciendo una obra de teatro, 40 quilates. Me pasó una tarjetita, me gustaría trabajar con usted, Entonces le digo, ay, Daniela, no hay nada, está todo lleno. Ay, pero algo, aunque sea, bueno, tanto le rogué que finalmente lo tomé. Y ahí empezó su carrera, Dani Mañas. Oye, me fue a parar a Hollywood, pero ¿no? ¿Cómo? Manejó, además, acá trajo a Sofía Loren, a Jean-Claude Van Damme, a Tony Curtis. Jacqueline Bisset, a Jacqueline Bisset, a todo el mundo. Y nos a Geraldine Chaplin, de quien es íntimo amigo. Y estuvimos hablando casualmente durante ese té, un té muy transgresor, de verdad, porque trajo toda la Boston ahí. Esa confitería deliciosa que tiene. Las chicas de la Boston. Les mando un beso. Hay que tener cuidado con lo que se come, porque en los ensayos, Antonio hace comprar sándwiches. No hay nada que sea más imposible de no, viste, la tentación del sándwich. Los triples de miga. En realidad yo soy de la pizza y la faina. Pero los triples de miga son mi segunda de vida. Irresistibles. Sí, irresistibles. ¿Ya están ensayando, Graciela? Contame. Estamos ensayando. Sí, yo estoy ensayando bastante mal. Bueno. ¿Sí? Sí, yo hasta que no, ¿cómo explicarlo? Hasta que no soy el personaje, tanteo. Y no, me pasó lo mismo con La Ciénaga y con Monobloc, ¿viste? Tanteo. Es que es muy difícil ensayar para cine, porque después cuando está la cámara es otra historia, es otra cosa. No, pero no, digo, hasta que un día te despertás y sos el personaje, ¿no? Y entonces, ¿es complicado sos el personaje? Sí, es complicado. Es complicado, primero, es complicado porque habla mucho. Porque no solo es mala, sino que está loca. Y porque tengo que verla, no como mala, sino... Si yo no lo quiero, no lo voy a hacer bien, ¿entendés? No. Tengo que tener piedad sobre pero eso. ¿Qué? ¿Vos sabés que te escucho que ensayan? Cuando yo hacía cine, hace ya unos cuantos años, no se ensayaba. Yo tampoco, para el público vamos a explicarles, se ensayaba antes de filmar, en el estudio. Sí, había uno, dos o tres ensayos. Y después el director decía, bueno, ahora da la orden de filmación. Pero ahora se ensaya antes, ¿viste? Como si fuera una obra de teatro. Como si fuera teatro. Como si fuera una obra de teatro. Y eso a veces frena un poco porque uno vive realmente cuando empieza a ver la cámara. No hay nada que hacerle. Pero si ablandás la letra y estás así pendiente... Ah, sí, ni hablar, llegás segurísimo. Y hace bien y además... Yo no sé si me acostumbraría a ese estilo de trabajo. Te acostumbrarías, te acostumbrás a ser. Sí, porque sos muy analítica. Vos sos muy analítica y seguramente te gustaría. Además, hoy en día te iban a ofrecer un personaje muy complejo, seguramente. Ojalá venga esa película de una vez o la ficción en que queremos ver la chica. Es curioso, voy a contar. Donde le van a dar un personaje no tan sencillo como los que hacía por ahí, de una sola línea, ¿no es cierto? Te voy a contar algo. Por eso. Entonces, hoy en día vas a querer ensayar. Que te va a gustar. El otro día. A quien le mando un beso grande, a Raúl de la Torre, que lo quiero tanto. Raúl de la Torre, gran amor tuyo, gran amor, Gran persona, persona muy maravillosa que estaba en esta vida. ¿Cuántas películas hiciste con Raúl? Y 6 o 7 seguro. Entonces me llamó. ¿No se acuerda? Y me dice, no, yo no me acuerdo nunca de nada, ni cuántas hice, no tengo una sola película, no tengo casi retratos. Pero Enrique se va a acordar, porque yo sabe todo. Bueno, no importa. ¿Siete? Bueno, no mismo las 6 o 7. Yo no puedo creer que te acuerdes. Me parece que 7. ¿No las habrás hecho vos? No, que más quisiera, que me hubiera elegido la vida de la Torre para hacer un bolo. Y entonces me llamó el otro día y me dice... Ni un cable. ¿Qué estás haciendo? No, nada, estaba mirando la televisión y viendo porque tengo que chequear una cosa, es verdad. En el canal Encuentro y quería... Entonces me dice, ¿sabés qué películas vi que no había visto? La de Mirta Legrand. ¿Sabes que Mirta Legrand es una maravillosa actriz de comedia? Me escribiría. No, pero él, que hay gente que de pronto no vio tanto. No vio cine, claro. Cine. Él no es una persona que vea muchísimo, que me perdone si digo esto. Mucho cine, me dijo, es estupenda, no quiere volver al cine. Dije, no creo que quiera. No, no quiero volver porque no encuentro un personaje que me guste mucho. Claro. Si no, volvería. Me encanta el cine. Yo la vendo de la fantasía. Chicos, yo soy un producto cinematográfico. Pero lo decimos, la grande estrella. Tres veces por mes. ¿Cuál? La vendedora de fantasía, si es esposa del último modelo, las tengo en casa y por éxito. Pero debes conocer los diálogos ya. Sí, lo veo. Alfredo, mi querido Alfredo, todo eso. Y además, porque ella brillante. Y eso se yo sé una. La viudita necesita que le den una manita. El mejor episodio de la película.
Ya me enteré. Alfredo, es de la muerte, como lo que mandémosle ahí, besos. Ahí debutó Alfredo. Enormes, Alfredo Alcón. Por favor, ese rey. Compañeros de uno maravilloso. ¿Lo viste reliar? Jorge sí, Marrales. Claro que sí. ¿Lo viste reliar? Alfredo. No, ah, no fui todo el día. Imperdible, señores. Inolvidable. Imperdible, Alfredo Alcón, este beso y este aplauso para este actor maravilloso, sí, señores. Compañero de tantos films, compañero con una maravilloso. Una línea de vida y de todo, maravilloso. De decime, Enrique, vos sos... ¿dónde lo saqué esto? La revista Noticias. Los que viven sin celular. Sí. Enrique Pinti, enemigo del celular, sí, el mail y Facebook. El Facebook ni hablar. El contacto de su representante. Claro, el Facebook ni hablar, porque es una cosa, son cosas que no, no me entran en la cabeza. ¿Pero computadora tenés? No, tengo una que me gané no, el programa no de Tinelli. Mira, del año del, del catapum. No tengo computadora. Una computadora. ¿No tenés? No la uso yo, la usa otra gente. Yo sé que me estoy negando a una cosa fantástica y maravillosa, pero la parte de los celulares yo es realmente fastidiosa, porque no se usan para la urgencia, se usan para joder y se usan realmente para anunciarse. Me estoy acordando de China Zorrilla, claro, cuando vino al claro, programa. Es que no sé, claro, siempre ¿viste? Atiende. Te lo incorporan a tu vida de una manera, que ya no tenés más seriedad. La gente antes decía, yo voy a las 8, te espero a las 8. No había problema, era a las 8. Ahora, sí, a las 8 si no te confirmo. Como sabes que tenemos el celular, ajá, abierto permanentemente, digo, mira, hay un piquete, no voy a llegar, mirate. En cambio, la gente antes decía, a las 8, a las 8. Sí. Muerto tenías que estar para no llegar. Es verdad. Y hoy en día la gente se anuncia como si fuera el huracán Mitch. ¿Te das cuenta? Pero es un elemento estoy útil. Llegando. No, no, muy no, útil. ¿Sabes qué? Como seguridad es muy útil. Eso yo lo sí, uso mucho, pero no seguridad, para usarlo cuando vos estamos conversando, por sí, ejemplo. Yo me reúno con 6-7 amigos y no puedo tener... ¿Va a ser así todo el tiempo? No, o directamente tiempo atienden los hijos de su madre. Chicos, entonces... me acordé de este momento. Vamos a aplaudir a Del Potro, por favor, ¿eh? Ah, que bueno, ha sido maravilloso. ¡Por favor! Arriba del Po, ¿eh? Arriba del Po, ¿eh? Ya, Marcela está allá, lo fue a ver, dice que fue una emoción enorme. Y hoy está con Federer, ¿no? A las 5, a las 5. Ay, qué suerte de no estar en este horario. Vaya bien, porque Federer es una máquina. Sí, sí, bueno, pero él está jugando maravillosamente bien. Yo odio los celulares porque además me interrumpen. Ese es el problema. Me interrumpen. Y uno ya está en un momento en que la conversación se va por cualquier cosa. Pasa una mosca y uno dice, ¿de qué habla? ¿Cómo se va a llamar tu próximo espectáculo? A propósito de... A propósito de eso, todo bien puesto con el pie. Se va a llamar Antes de que me olvide. Porque al cumplir 70 años ahora, en octubre, que no es una gran edad ni nada que se le parezca, pero ya son 70 años. No, bueno. Uno empieza como a fallar la memoria. Y además de fallar la memoria a uno, te falla la memoria a la gente que te escucha. Hay una brecha generacional muy a grande. A vos que te va a fallar la memoria, Enrique, no, por favor. No, no, a vos que no sabés. 2 horas hablando. Pero, dos no, horas. Pero me olvido la cartera, por ejemplo, en el salón VIP de eso es estrés, ¿qué tiene claro que ver? Eso es cansancio. No, pero yo antes no me olvidaba de nada. Eso ¿sabes? Es distracción, chicos, por no, favor. Son los primeros signos de que el viejo alemán ronda. Entonces, antes de que se vaya, entonces lo que lo no quiero que contar. Reyes eso. Antes había, bueno, antes, si no había una, antes había una brecha generacional menor. Yo cuando hice salsa creo que tenía 45. Y el público tenía o 50, o 60, o 20. En general, hablábamos de cosas que habíamos visto todos. En cambio, ahora yo tengo 70. Le hablo a uno de 20 de cosas que pasaron y la gente cree que yo estoy loco. Sí. Cuando yo cuento abusos de gobiernos, horrores y quilombo, todo lo que pasó, si son de muy atrás, la gente mira y dice, parece que este viejo piró. Que porque acá no debe haber pasado nunca una cosa como esa. Entonces, yo quiero contarles que sí pasó y que sí ocurrió y que es vergonzoso lo que ha ocurrido y que la vergüenza nos viene persiguiendo junto con la grandeza desde hace muchísimos años, porque tenemos cosas grandes, enormes, y tenemos bajezas infernales. Entonces, antes de que me olvide, y tengo casualmente un viejo alemán en el reparto que me viene a buscar y que me dice, ¿no te gustaría irte a pescar, dejarte de joder con estarte acordando de todo, pescar, hacer asados? Y digo, no tengo, no me gustan los asados. ¿Esto es tu próximo espectáculo? Claro, ¿es esto? Claro, el viejo viene y me dice, viene todo un grupo de tiroleses y me dicen que mi memoria es muy peligrosa, que me deje de joder y que me olvide todo. ¿Por qué tiroleses? Ah, por los alemanes. Por los alemanes. Ah. Y me dice, tu memoria es frondosa, es excesiva, por es peligrosa. Alzheimer, pues, el doctor claro, Alzheimer. Claro, pasala un poco mejor, olvídate de todo, que es lo que quisieran todos los gobiernos, que no se olvide directamente y que sea como una especie de ahora, tonto. Qué conflicto meterse en eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, finalmente, yo no, con mucha alegría. Finalmente, mucha alegría. Porque los gobiernos pasan y finalmente uno queda. Ah, sí, y, pues, claro que sí. Es gracioso porque ninguno de esta mesa, ¿no? Quedan los artistas. No sé, quedan los artistas, artistas, eso lo dije que yo, lo como quedó como un himno, pasan los radicales. Necesitamos, yo siempre le mando luz para que
la cosa esté bien. De todas maneras, creo que la única cosa que hay que hacer es hacer todos los días lo mejor posible sin esperar resultados. Exactamente. Porque no se puede otra cosa. Ya, el país está salvado, ¿sabes por qué? Y el mundo, ¿sabes? Cuando la gente que sabe hacer algo lo hace. Por eso nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros artistas, nuestra gente, nuestros maestros, la gente que sabe hacer algo, va y lo hace y cumple, es la que no permite que el país se vaya al diablo de todo. Cuando se llega arriba hay una soledad espantosa, un autismo que no es como los autistas, porque los autistas son enfermos. En cambio los gobernantes lo hacen a propósito. No oigo más a nadie. Yo escuché, conocí a alguna gente, casualmente por la edad. Antes los gobernantes eran todos viejos, que yo no, ahora son menores que yo. Y he conocido a algunos que eran fantásticos, van ahí arriba y se olvidan de todo lo que me dijeron a mí como amigos. Digo, ¿qué te pasó? ¿Pero hace cuánto tiempo que está pasando eso, no? En el mundo, ¿eh? Muchísimo. Lo que pasa es que yo ahora me doy cuenta de lo que pasa. Entonces, yo creo que el país y el mundo está salvado por la gente que sabe hacer cosas. Pero hay gente, mira, hay gente... Yo creo que está salvado por la gente honesta. Honesta, lo que saben. La gente, qué sé yo, que tiene una vocación y que... Y la sigue. Y además que es apasionada. En la vida hay que ser apasionada. Sí, señor. Hay que hacer todo con pasión. Con pasión. Con pasión, con entusiasmo, con dignidad. Pasión, con amor. Con amor. Sí. Sobre todo, dedicado a eso. El tema del amor es... Y con conocimiento también, estudiar. Uno es especialista en algo. Esos especialistas que tenemos nosotros, que van y estudian, y se perfeccionan. Y a veces están en otro país del mundo, pero están en puestos directivos. Centros nucleares, centros científicos que tienen dos directores argentinos. Que se formaron acá. Por eso esa gente nunca dice que el país es malo. Donde vayas, siempre te van a hablar. ¿Cómo? Porque se formaron acá, nunca dicen país malo. Jamás dice que el país es malo. Insultan al gobierno de turno, pero no al país. No, iba a comentar que a mí me ha pasado, y a ustedes también, que han viajado. Donde vayas siempre encontrás a alguien que te dice, ay, ¿sabes? Yo me acuerdo, una vez llegué a Estados Unidos, me dijeron, ¿sabe que uno de los mejores oftalmólogos, oculistas de Estados Unidos es un argentino? Claro. Y efectivamente, siempre hay un argentino. ¿Viste? Y mira Favaloro, Favaloro hizo su carrera maravillosa en Estados Unidos. Estuviste el otro día en el acto, yo no pude ir y me dio muchísima pena porque es alguien a quien apoyar en el alma y pensar siempre, que... Pero seguro, además, esa un hombre que dio su vida además por el ninguneo, entre comillas... Porque él mandó una carta a las autoridades y la cajonearon, no le dieron curso como correspondía. Es a eso lo que me refiero. Cuando llegan arriba, la gente se olvida de eso. Claro. Es curioso porque todos se ve que están tan ocupados en salvar al mundo que no conocen un solo individuo. Cosa que, ¿no? Que Exacto. ¿Y cómo ves la Argentina en este momento, Graciela? Yo la veo dificultosa como está el mundo. Y además, a veces, ¿sabes qué pasa, chiquita? A veces me pierdo. Digo, tendré razón. No tendré, sabré de esto, me investigaré como el viejo Borges decía, hay que investigar. Y me pierdo en lo que dicen unos, en lo que dicen otros, en cuál es la realidad. Sí. Yo quisiera, cuando vos colaborás, por eso yo quiero mandarle luz, ¿sabes a quién desde acá? Mirá, luz es nada más que reconocer que Dios está presente, no hay otra posibilidad, nada más que eso, el Dios que cada uno crea, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso que Nacha es una gran artista. Yo me pregunté si hacía bien en meterse en esto de política. Y yo pensé, ella ha tenido fervor por esto durante toda su vida. Si lo hace bien es una bendición. Ahora, empieza la gente a juzgarla de tal manera que hay momentos en que yo... El otro día me dijo que iba a volver a hacer teatro. Va a volver, sí. Y eso me da una alegría enorme. Porque la gente quiere hechos inmediatos. La gente quiere hechos. Claro. Bueno, a ver qué va a hacer. Ya, que haga algo. Y está haciendo cosas por las mujeres, ¿viste? Está haciendo cosas... Claro, pero bueno, hay que mostrarlo. ¿No? Se tiene que ver. Tiene que ser evidente. Pero nosotros tenemos muchos casos. Irma Roy, por ejemplo. Es una mujer, mira... Hizo mucho por las mujeres. La cantidad de decretos y leyes que ha sacado. Ella lo hizo. Decretos no, leyes. Eso es bueno porque ella hizo por los artistas, por las mujeres. Pinky también. Cada una partidos distintos. Ahora, eso no tiene nada que ver. La cosa es que hagan. Y que te dejen hacer, ¿no? Y que te dejen hacer, sí, exactamente. Y que lo que pasa es que están todo tan cambiante. Yo a veces me desespero porque veo que gente habla bien de alguien y después se pelean por cuestiones personales y empieza a hablar mal. La misma gente que antes hablaba bien, habla mal. Y bueno, los matrimonios, ¿qué pasa? Ah, sí, pero están 30 años juntos, se separan y hablan peste. ¿A ustedes no les parece? Anoche estaba pensando cuántos amigos de distintas... Ideologías tenemos y está bueno tenerlo. ¿Qué te parece? No es lo mismo cuando yo era chica y quería tanto, y no era tan chica también, y lo seguía queriendo, a Carlos Mujica, que... al Cancagullo, que es una persona que adoro, que a gente que no está en esa posición,
qué sé yo, no sé, miles de personas que no piensan de la misma manera. Ah, pero que eso, eso es lo bueno, la diversidad. Bueno, el disenso es importante. La diversidad, el disenso, la tolerancia. Enrique, he leído el artículo tuyo. Vos no te acordás nunca que salió en La Nación, ¿no? A veces no me acuerdo el último. Manchas en la alfombra. Manchas en la alfombra. Muy bueno. Sí. Y decís sí. En un momento, mira, me lo copié, lo leí anoche. Son los pobres, los excluidos, los indigentes, los marginados, sí, los señor. Desposeídos, los míseros, esos que son bienaventurados y que según las Sagradas Escrituras tienen asegurado el reino de los cielos. Me encantó esto. Sí, la voy a copiar, bueno. Esta frase, sí, me la voy a guardar. Sí, porque yo decía que aparecen como manchas en la alfombra cuando le conviene a cada gobierno. Sí. Aparece, ay, los pobres están hace mucho, desgraciadamente, sí. Para vergüenza nuestra. Y digo, son las manchas de la parte negra de la alfombra que no se notan. Pero la parte blanca, va sí. Lo blanco se nota. Yo creo, por ejemplo, que sí, es buenísimo que sepamos que, es un pensamiento mío, quizá errado, pero creo que hacer servicio, cosa que nosotros tres sí. Hacemos, es claro, lo hacemos. Mm. Y hacer servicio, y yo creo que hay que diezmar por lo menos el 10 o el 20% de lo que uno tiene, sin esperar que vuelva. Siempre las cosas, el universo te asiste de tal manera. Sí. Que cuando das con una mano, recibís con dos. Claro. Es así siempre. Y hay es mucha eso. Gente que lo hace, pero se ve que no alcanza. No es suficiente. Pero hay mucha que, gente que lo hace. Viste ese cuentito sufi que me contó gobierno, el gobierno debiera hacer, ¿no? Cantidad de cosas que parece? Hacen los privados, pero los particulares. Absolutamente, pero si no lo hacen, ¿qué hacemos? Bueno, no, lo que por lo menos no deberían hacer es decir que no hay. Eso es algo, por lo menos empecemos por la base. En este país, que... milagro, que alrededor de tu casa y de la mía hay un humo de este... Claro. Porte, y si tiramos una semilla crece todo. Claro. Mira, esta mañana ¿qué? Leía un artículo de Julio Bocca que ha presentado sí. en Montevideo. No, Madrid. en España. Él vive en Montevideo, está viviendo en Montevideo. Sí. Un espectáculo parece maravilloso, no bailando eso, sí. Él, pero dirigiendo grandes figuras. Soñado. Y Julio. En un momento dice, sí, talentosísimo, uno de los grandes de Argentina. Y en un momento dice, qué lástima, 600 millones dedicados al fútbol cuando hay chicos que pasan hambre. Que no exacto. Se termina el Teatro Colón, dice claro, también, eso claro, le llega claro. Muy de cerca a él, claro. Una cantidad de cosas. Sí, es cierto, hay cosas es que decir, ¿y por qué? ¿Cómo es posible? Porque pero siempre... estaremos en lo cierto, decir por qué. Yo creo que sí, porque... Yo pienso que sí. Yo creo que sí, porque ¿sabes qué pasa? Durante años y años yo he visto que no se mejora nada. Siempre dice, perdón, primero están los chicos que tienen hambre, los chicos siguen teniendo hambre, entonces dice, antes que la cultura están los chicos que tienen hambre, después no hacen nada por la cultura ni por los chicos que tienen hambre. Eso es lo que me llama la atención. Pedí hace 2 años las chicas de la radio, a quienes les mando un beso grande. Ah, a Liliana, sí, vos hasta ahora estás Barani. En la radio, ¿no? Sí, ah, sí, acabamos sobre la radio para venir a honrar a la chica. ¿Qué te parece? Pero en FM, la isla. Donde estaba con Marcela estaba también. Marcela, sí, sí. Me distraje, estoy con Alzheimer. No. Sí, es brutal. Después del chiste ese de tanto decir, ¿qué es lo que iba a decirte de acerca de...? No se vuelve, siempre vuelve. Sí, después vuelve. Siempre vuelve. Estábamos hablando de la gente que hace las cosas y la gente que no. Hace 2 años, ahora recuerdo, debe ser porque me duele que no lo recuerdo, pedimos a ver si podíamos ir al... Porque salió una nota divina de unos chiquitos en la Villa 31 o no sé en cuál, que estudiaban música. Sí. Y así, ¿lo viste? Había un reportaje y los chiquitos estaban tan contentos. Y despertó en ellos una pasión tan grande. Y esperaban las 2 o 3 horitas por semana. Entonces pedí, sin publicidad, sin nada, yo no quiero nada. Si a mí esta carrera, dentro de poco me empiezo a ir, no a quedarme. Claro. No es una cosa que me vaya... No es lo que... Más feliz me hace. Más feliz me hace vivir. Esta es la realidad. Claro. Entonces, pedí si podía ir a dar clases de declamación o de arte escénico, de lectura, de textos. Nunca me contestaron. La última vez me dijeron, creemos que es peligroso. Entonces le dije, ¿peligroso para quién? ¿Para ustedes que no van a ir? No, para pero mí no. Te no, para mí no te contestaron una figura no. Como vos? No me contestaron. ¿Y no dónde me contestaron. ¿Dónde era? ¿En la 31 era? En cualquier villa, en la que fuese. Vos vas. Era la 31, estás sí. Tres. Bueno, no importa. No es para que digan, ¡ay, qué bonita! No, no me importa eso. No me importa promoción. No, no sacar ningún rédito. No me importa si no nada, ningún rédito. Gracias, mi ángel. No hay que sacar rédito. Lo que hay que hacer no es para rédito, es que te dejen ir. Claro. La ilusión que crean esos chicos. Porque esos lugares están llenos de gente de muy distinta calaña. Pero igual además que divino, cualquier yo otro fui lugar. A la Cava a filmar. Entonces, ¿viste? Y me los quedé tomando mate cuando se fue todo el mundo. Divina. Y, ahí divina. También... y me decían, estamos angustiados porque como yo trabajo y el de enfrente, somos mucha gente que estamos tratando de hacer las cosas bien y de ser dignos. Claro.
¿Entendés? Hay que honrar la dignidad. Hay todo tipo de gente, además. La gente piensa en las villas y piensa, bueno, todo tipo de delincuentes. Gente. Hay gente honestísima, trabajadora. Mira, esto es lo que salió, lo que yo les comentaba. El dinero del fútbol podría haber ido al Colón, dice Julio. Claro. Y está marcado por mí. Y señala primero que también los chicos y los que tienen hambre y toda esa gente. Sí, todo te da bronca, dice. Lo del fútbol, que el gobierno destinó tanto dinero a los partidos, para mí es una gran decepción. Mi deseo personal sería que ese dinero fuera al Colón, pero antes hay chicos que se mueren de hambre, claro. Está la educación, la salud. Claro. Si hay dinero, ¿por qué no se usa para lo que se tiene que usar? Y esas son las cosas que uno no se puede explicar. Que hay que tomar muy en cuenta. Uno no se puede explicar por qué la educación, la salud, que tienen que estar primero que nada, y que nosotros tenemos sistemas educativos desde hace muchísimos siglos que permitieron que este país fuera el más alfabetizado del área durante años, épocas difíciles, duras, desde Sarmiento en adelante. Sí. Pero explícame, ¿hace cuánto que está empezando todo esto? Como 40 años. Ah, sí, ahora sí. Exactamente, en 40 años se ha venido Uruguay, todo para abajo, para Uruguay, atrás, para atrás. Uruguay tiene una educación sólida y también tuvieron un retroceso. Sí, sí, pero el índice de analfabetismo es muy bajo. Es bajo, sí, es bajísimo. Aquí es muy alto. Es bajísimo, pero fíjate ahora lo que están haciendo con Obama. Por ejemplo, lo que Obama quiere hacer una medicina un poco más socializada. El tema de la salud, claro. Entonces, el tema de la salud, no se lo dejan hacer y además, cuando habló con los chicos, con unos chicos, diciéndole, chicos, no tienen que dejar el estudio, tienen que seguir, tienen que pedir, consejo a sus mayores, un senador republicano de Miami dijo, le está metiendo el comunismo en la cabeza a nuestra juventud. Yo no pago los impuestos para eso. Esa gente está loca, evidentemente. Entonces, es eso un te juego demuestra de que hacer política es muy complicado. Muy duro. Es muy complejo. Porque si yo estoy. Por eso honremos a los que la hacen y la hacen bien o intentan hacerla bien. Claro. No son muchos, pero son. Y bueno, para eso tenemos el voto. Para eso tenemos el voto, para honrar o no honrar. Esa es nuestra arma, el arma del ciudadano, el voto. Y preguntarse por qué gente como, por ejemplo, Alfredo Palacio, Juan B. Justo nunca llegaron al poder. Porque el pueblo no vota a la gente verdaderamente honrada. Dicen, no quiero perder el voto, dicen. Socialistas, sí. Y votan a los carismáticos. Entonces, decime, Graciela, leí una nota donde decías... Si Palacio hubiera sido presidente, era otra cosa este país. Alfredo Palacio. Yo soy medio socialista. Si ¿Vos sos socialista? Tengo como una especie de vibración socialista. En realidad, yo sería cualquier más cosa menos fascista. No. Eso sí, ni hablar. Ah, no, eso, por favor, no, no. ¿No es cierto? No. Hay episodios que se los ve que son tan claramente, ¿no es cierto? El autoritarismo mucho, es terrible. El autoritarismo, de donde venga, el autoritarismo es horroroso. Te da miedo de un modo. Mucho miedo. Le iba a preguntar a Graciela en algún reportaje. Desmentime si no es cierto. Me pasé la vida haciendo esfuerzos para que me quieran. Sí, es verdad, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? Ya no hago más esfuerzo. Pero necesitaba mira, mucho hay que hacer muy bien los franceses laissez-faire. ¿Sabes lo que pasa? ¿Eh? Dame tu manito. Me pasé la vida porque fui hija de padres separados. Claro. La amorosidad de mi madre, con mi papá ya terminamos bien, los dos se han muerto, pero prescribió de todo. Pero era chica y sola. Entonces, esto no es dramático. Me lo preguntó y lo contestó. Claro. Era tan importante para mí que todas las caritas de alrededor me dieran un feedback, una información de amor. Sí, sí. Que me pasé con eso así. Y me pasé la vida esperando aprobación y aprobación. Entonces, ¿sabes qué? Fui insincera. No era sincera. Claro. No era sincera. Estaba tratando de ganarme el amor del otro. No quiero más ganarme nada. Quiero querer a la gente como la quiero. Eso surge naturalmente. Sí. Mi amor, yo lo sé, por eso digo, ya está. Eso surge naturalmente. Viste, ya está. Son actitudes. La aprobación, vos también fuiste parecido. Totalmente. Pero es de los actores eso, chicos. Queremos que nos quieran, que nos amen. Claro, es una cosa tan precaria. Imagínate que nos vestimos de otra cosa que no somos, decimos frases que no sentimos. Y aparentemente somos tan fuertes, tan fuerte. Y un crítico dice, es un demagogo, idiota, y uno dice, y se derrumba. Sí, y si vos sabés que no sos demagogo ni idiota. No, claro. Lo dijo un señor nada más. Por eso hay que saber muy en el corazón quién es uno. Claro. Para no esperar la aprobación del otro, exacto. Porque nunca bueno, es muy claro. Eso es un laburo, hay que hacerlo todo. Pero todo vos sabés quién sos, vos sabés quién sos. Yo creo que sí, en este momento sí. Sé por lo menos lo que quiero, chiquita. Uh-huh. Sí. Sé muy bien lo que quiero. El resto de la vida sé lo que quiero. Claro. Pero también en la vida hay que dejarse llevar. Hay que dejarse llevar. Y además estoy muy agradecida. Hay que dejarse. Yo gozo mucho con las cosas que pasan. Sí, sí. Viene solo de pronto, pero uno tarda un tiempito en darse cuenta que viene solo todo. ¿Viste? Pero no hay que presionar. No. Pero cuando uno es joven presiona, porque tiene la cosa de la juventud y dice, quiero que todo salga ya. Es que esta carrera es dura, durísima. Es maravillosa y es dura. Claro, está siempre en competencia. Contra la gordura, contra el paso de los años, contra las arrugas, contra el paso de los años, que es duro en esta carrera, claro, muy duro. Y para las mujeres más desgraciadamente. Sí, sí. Los hombres el otro día podemos estar vino Marta Bianchi al programa de radio y decía,
Yo decía, no, qué feo eso, parece negar que está las fantástica edades. En la obra, divina, en la cocina está haciendo. Y ella me dijo, hace no, muy no, bien. No, la otra. Raíces. La raíces. Se están haciendo al mismo dos, tiempo. Está haciendo dos. No, pero decía, se están haciendo al mismo tiempo. Raíces del mismo autor y de la cocina. Sí, sí. Y me dice, la verdad es que está muy bien que las mujeres se saquen la edad. Y yo, sorprendida, le digo, ¿por qué? Dice, porque no están nunca bien tratadas con su edad. No son como los hombres. Claro. Se usa muy malamente en esta parte del mundo. La edad de la gente. Eso es de los países jóvenes. Es típico de los países. En vez de decir los honro, está mucho más sabio. Harrison Ford tiene 60 y pico de años, sigue todavía cayéndose de los edificios. Sí, es cierto. En cambio, Michelle Pfeiffer, que tiene 50, ya está relegado a los papeles de madre y secundaria. Mira, cuando vinieron aquí Antonio Banderas y Melanie Griffith, pobrecita que está internada otra vez, y ella dijo en un momento... Habla bastante español. Sí. Y en un momento dijo, yo le pregunté por su trabajo y dijo, no, para mujeres de mi edad es muy difícil conseguir personas en Hollywood. La única es Meryl Streep, que fue, pasó como de amianto. Es ella pasa es por de todos amianto, lados sí, y allá sí. fue. Porque no tiene un físico privilegiado. No, a nunca fue. A mujeres que tienen un físico privilegiado les resulta más difícil. Mucho más. Tengo que ir a una pausa. Mirta, la felicito por el excelente programa que está haciendo. Estás Goldie, seguro. Seguro. Gracias por darle calidad. Gracias, Goldie, que no te consigo el teléfono. Gracias por darle calidad a la televisión. Elsa de Bursaco. Este es un chiste que hago hace 40 sí, años. Gracias, Pinti, por tu generosidad y talento. Cariñosamente, Leo Cifelli. Leo Cifelli. ¿Es un amigo? Es un productor. Ah, un productor. Sí, es un productor. Es un productor, administrador de en este momento de Antonio Gasalla. Ah, de Antonio. Y también de Pepito Cibrián y todo. Un tipo fantástico. Bueno, gracias, Leo. Enrique, te felicito por tu programa de televisión. Un beso grande. Carla de Casilda, Santa Fe, te deja un teléfono. Muchas gracias. Todos los llamados son con teléfono. ¿La grabaste a la gra, no? Estoy, claro, estoy con dos monumentos al cine nacional que me han hecho el honor de estar de visita. Lo de Gra ya salió y lo de la señora Mirta Legrand, no se lo pierdan. Sale no este viernes, el otro ay, a las 11 muchísimo. De la noche. Muchísimo, no hablé mucho. No. Ay, hablé otra vez, conté toda mi vida. Tranvía sí, cuando no, llegué. Pero, no sé cómo lo editaron. Está no sé, muy bien, ¿por qué vamos no? A ver ¿qué va a hablar uno de otro? ¿De qué vas a hablar? Uno habla de sus vivencias. Pero además, mira, el tema era, como el tuyo fue el erotismo. Mira, ¿quién me llamó para el erotismo? Esta mujer estaba toda cortada. El erotismo es Coca Sarli, ¿no? Es Coca Sarli, pero el otro tipo de erotismo más sutil de la cosa. Más refinada. Más refinada, más sutil. La Coca es sensacional. Sensacional, la amamos. Llamamos Coca. Pero desde luego. Pero este era el programa de las estrellas. Y entonces, el sistema de estrellas. Entonces, si hay alguien que sabe el sistema de estrellas, es ella. Entonces, lógicamente, al hablar de su vida, habla de cómo se hacía una estrella en aquellos momentos. Perdóname, yo claro, el copete no que vos hiciste para ella. Sí. Claro. Yo casi me voy. Claro. Por el copete. ¿Te acordás del copete? No, porque yo comenté que a mí no me gusta que me digan diva. Yo no me siento diva. A mí no sé qué es diva, porque estrella. Le dicen diva a cada personaje. Estrella, no... ¿viste? L'Étoile, la star, estrella. La star, como era nuestra. Si es algo, es una estrella de cine. Irradia luz. Bueno, tengo que ir a la pausa, ¿no, chicos? Graciela, ¿cómo ando de horario? Estoy bien de horario, ¿no? Avíseme. Graciela, sabés que te amo con todo mi corazón. Te confieso públicamente que formás parte de mi vida y de mi familia. Un beso para Mirta y para Enrique. Victoria Oliveto. Victoria Oliveto, que tiene 7 hijos adoptados con Alejandro. Ese restaurante que te invitan todo el tiempo en Ara. Ah, que sí, te están esperando. Sí. Son soñados. Tuvieron, tomaron 7 chiquitos. Qué maravilla. Y el primero de todos nació, bueno, desde la panza prácticamente, porque se la dieron en las horas. Y el segundo con un problema muy grande de salud. Ah, y lo adoptaron igual. Y cuando el chiquito se quejó, pidiendo a sus otros hermanos, los fueron a buscar y los trajeron a todos. 6 más. Ah, es admirable, son maravillosos. Por Dios. Admirable. Son mi maestra, esta, te amo. Voy a ir a visitarlos, voy a ir. Por favor, yo te lo dije, chiquita. Sí, sí. Pero no tengo tiempo a veces, gracias. Yo sí. Mirta, la felicito por el gran programa que está haciendo. Un beso a Mariana Avellaneda. Ayer estuve descansando un poco. No, tuve una semana terrible, tengo esta semana también, porque con el asunto de la gripe se juntaron se todas todo, las cosas, sí, eventos, sí, todo, y entonces estás ahí abarrotada, porque y yo vos, voy. Vos querés hacer yo todo. Porque son amigos míos, a mí me gusta yo, también, yo lo sé, y ella lo hace con una voluntad tan... Yo disfruto, me encanta. Yo le mando un beso, porque voy a hacer una película en marzo con los Duprat, ah, que se llama El Gran Guión. Muy, va a ser muy linda, muy linda. Mariano Con y los que hicieron El Artista. El Artista, es cierto. Un beso muy grande. Brasil es la star, la estrella del cine, sin duda. Totalmente. Y además es un referente muy importante, por eso la llaman todos los operaprimistas también. Porque eso es la vigencia. La vigencia te la da generalmente cuando te llama la gente joven. Ahora, qué momento bueno para el cine argentino. Déjame mandarle, porque la llamo, pero viste cómo es Juana. Juana Viale, es una persona presente en nuestra vida. Sí. Una vez nos pasó algo extraordinario. Tomo un minuto para hablar de Juana. Sí, sí.
Era así, mirá. Estábamos Juan Amorós, amigo sí. nuestro, querido muy querido, amigo. Querido, Pasito que nos presentó Mirta, de chiquita, sí, a sí, Juan sí. y a mí. Pasito ¿Te acuerdas? Hace miles de años. De Villa Cañas, Juan Por favor, de pie. Los Amorós. Bueno, y entonces había alquilado, estábamos en Punta del Este, había alquilado un jeep, de 4x4, qué sé yo. Y no nos salía para nada, la llevábamos a Juana y a otra amiga. Y a una de las chicas nuestras, no sé si Elenita. Y entonces, Juana estaba... Digo, ¿qué pasó? Mira, Juan, salí, dice Juanita, era así, ¿eh? Salí, Juan, yo te digo, porque vos no sabés cómo poner esta marcha. Se metió en la arena con la 4x4. Yo me quedé, ¿viste? Con ese, no puedo creerlo, maravillosa. Y ella es de la familia. Yo a veces, hace un tiempo, lo escuchaba a Juan Cruz y a Juana dialogar profundamente sobre cosas de la vida que les pasaba en mi casa en Figueroa Alcorta. Sí. Se habló que ellos... habían tenido un romance, no es no cierto. No es cierto, no es cierto. Juan la muy amigo. Juan está sí. todo la Nosotros la adoramos. Sí. Claro. Esa chica es querida. No es solamente. ¿Vos sabés quién la adoraba? Un amigo que se nos fue, a quien yo extraño cada día más, Alejandro Doria. Sí. Alejandro me dijo un día, ¿sabes lo buena que es Juanita Viale como actriz? Claro. Es estupenda porque es naturalista. Mira, yo se lo dije en el hall del cine del Beruti cuando se hicieron la privada. La llevé un rato, aparte le dije... ¿De las viudas? De las viudas. Yo no la vi todavía. La llevé y le dije, mira, tu trabajo es excelente porque no se ve. Me contó Juana, estaba emocionada Juanita. Porque su trabajo es excelente porque no se ve. Porque cuando vos apareces en la primera escena, yo digo, ¿qué pasa? Está pichonada. Está como si no quisiera laburar. Y después entendés ese personaje. Es porque el susto permanente... El temor, el terror. Golpeada, la vida de otros trabajos que fueron muy buenos. Sabés que no hay... No es tan fácil de transmitir en cine sin sobreactuar eso. Porque si haces una tarada que está temblando, mirándose... Y ella lo hace como una gran actriz cinematográfica. Es muy inteligente. Cuando un actor es inteligente, tiene 10 pesos más. Sí, siempre. Sí. Porque un actor puede ser muy bueno. Pero ella habló mucho de la dirección en esta película. Mucho, porque le hizo caso. Sí, lo entendió y le hizo caso. Está divina. Aparte de que es una divina. Pero ya en Mujeres Asesinas había estado muy bien. Es como... Estamos saliendo en dupla, ¿no? En duplex. ¿Qué dupla? Duplex. Los dupla, me hablaste, los dupla. Dupla, y los dupla. ¿Viste? En duplex con la radio, ¿no? Sí. Con tu programa, ¿sabías? Le mandamos un saludo a la isla. Mandamos un saludo enorme de parte de Chiquita a las enanas mías, a Lili Barani, que es divina, y a mi productora, que también es divina, y Nena de Yeso, bueno, porque tenemos que decir que la radio nunca la hacemos por dinero. La radio es una vocación, es un servicio. Claro, es placer. Es placer. Y ella lo hizo, yo se lo dije hace mucho que tenía que hacerlo. Pero me encantaba. Los dos Martín Fierro que tengo yo los tengo por la radio. No me digas. Claro, yo mandé Martín Fierro por Labor Cómica por Magdalena. Así que un beso a Magdalena. Ah, yo le mando. Un beso a Magdalena. Nos pasamos mandando besos, pero es verdad. Un beso a mi hermano. Es verdad. Nuestro querido Marcelo. Divino, un divino. Estuvo para mi cumpleaños de los 50 años. Guapísimo, divino. En este momento no está demasiado bien y va a estar muy bien dentro de muy poco. Te quiero, corazón, te quiero mucho. Bueno, les quiero comentar que tres películas argentinas, cuatro, porque Anita también, El secreto de tus ojos, esto ha sido el total de espectadores acumulados. El secreto de tus ojos, 1.198.493 espectadores. Una película argentina. Se acaba de presentar en Toronto, en el festival, con un éxito enorme, enorme en Canadá. Se estrena en octubre en España. Las viudas de los jueves, 121.000 en la primera semana. En la primera semana. 121.082 espectadores. Anita también fue bien. Muy bien. Papá por un día, 400, ya lleva varias semanas, ¿no? Sí. Un mes debe estar ya en cartelera. 404.207. Y Anita también, muy bien, que no tengo los datos. Ahora me lo van a traer. Siendo una película más difícil. Muy difícil. Muy difícil. Mucho más, muy difícil. Así que... Uno se siente... Bien por el cine nacional. Cuando hay un éxito como eso, uno siente que es parte de eso. ¿Pero qué te parece? Sí. Bueno, vamos a brindar... Vos que sos cinéfilo a muerte, que te encanta el cine, vamos a brindar por nuestro queridísimo nuestro cine. Por el cine argentino. Por nuestro querido cine que lo hemos transitado y lo hemos amado. Lo hemos pasado a Brad Pitt. Lo hemos pasado a los bastardos. Es impresionante. Bueno, a por los la grandes vida, éxitos. Es bueno, una por gran ustedes, película también, pero que es un poco violenta a mi gusto. Yo ya estoy un poco grande. ¿Cuál? Para ver arrancar cueros cabelludos. Me da la Bastardos sin Gloria. Mentiras Piadosas está en cartel también, que es muy buena película. Mentiras Piadosas es una película deliciosa. La que filmó, no me acuerdo el director. Diego Sabanet, que es ópera prima. Hacemos besos a con Marilu Marini y Claudio Tolcachi. Ah, claro, y Walter Kiss. Es muy difícil hacer cine como para que no...
Es muy difícil y muy caro. No tengamos, muy caro. Muy caro, ¿no sabes lo bien ambientada que está esa película en los años 50 y después... Es un genio, Gordi, es que sabes todo. Ahí vamos a promocionar. Sí, sí. Ahí sabe todo. Mentiras piadosas. Está basado en textos de Cortázar. Claro. Pero, viste, que se hizo Cartas a Mamá acá, que la hizo Antín, la cifra impar con María Rosa Gallo. Con María Rosa. Sergio Renard y Lautaro Murúa. Es la misma historia mezclada con otras historias, pero no tiene la cosa negra que tenía en aquella época, sino que es una cosa muy tersa. ¿Y cuándo nace este amor por el cine tuyo? Y nace a los 7 años cuando vi una película de Niní Marshall. ¿Y dónde ibas? ¿Debutaste conmigo, Gordi, o no? Claro. No, no debuté, pero empecé. Siempre me decís lo mismo, ¿no? ¿Debutaste el día ese? No, yo debuté en Don Segundo Sombra. De Manuel Antín. Pero lo que pasa es que como estaba en la punta, cuando pasan por televisión no se me ve, porque es una sola escena. Pero hablabas mucho. Yo hago el apuntador, con vos sí, pero ahí hacía el apuntador. Conmigo, eras una estrella. ¿Pero en qué película tú? No sabés lo que era, yo salía de novia. Ah, Triángulo de Cuatro. Yo hacía un fotógrafo histérico. Telma Vidal, Camero, Federico Lupi y Graciela. Y entonces él salía. Ella hacía de modelo. Yo hacía de modelo. Entonces estaba con... Tenía la gracia de un elefante, porque para caminar tengo la gracia de un elefante. Con Ante Garmaz, no, pero salías de novia divina, estaba con Ante Garmaz. Y yo hacía... El director fotógrafo, esos histéricos que dicen, arriba, abajo, que se sacan el humo, parece un asado. Pero sí, eso, Ayala me dejó hacer lo que se me diera la gana. Y Olivera también. Ah, era el director, sí. Héctor Olivera y Fernando, Fernando Ayala. Y entonces, ya, pues, y ahí me nos desilusiona amigos. Porque pensé que habías debutado con... No, yo debuté en El Secuestrador de Torre Nilsson con una escena que ya lo conté una vez. Ya lo has contado. Le mandamos un beso a Fabio. A Fabio. A Leonardo. Un genio. Y después, uno de los grandes genios que tenía la parte del apuntado de la compañía que representaba El Herrero y el Diablo. Resulta que el burro estaba acá, con Cristo, que venía encima del burro. El burro empezó a hacer algunos regalos desagradables. Y yo estaba ahí, con la cola del burro que estaba por acá. Yo también trabajé con burros, horrible, son muy maleducados. Sí. Y entonces yo tenía una vela para hacer que leía. Los coletazos del burro, las patadas y todo lo demás hicieron que yo corriera la vela y quemé el pergamino. Lo cual Antín pegó una puteada de aquello, me dice, saquen a ese imbécil de ahí, Manuel. Pero yo volví a meterme y de todas maneras me corrí tanto que salgo del cuadro y cuando la pasan por televisión apenas se me ve. Esto es Dos Segundos Sombra. Que la filmaron en San Antonio de Areco, ¿no? San Antonio de Areco, me acuerdo. Preciosa. Y después la primera con letra, en realidad, fue el Triángulo de Cuatro. Yo trabajé con un burro, porque yo me acuerdo, como estaba tuberculosa, me enfermé en esa película, en Zafra, yo era muy chica. Zafra, claro. Muy chica. Zafra, de Demare. Todos se ponían para no contagiarse, sacaron los besos, todo. Y andaban con barbijos. Y el único que estaba al lado mío era el burro, que no caminaba, era malísimo. Y los barbijos que tenía yo... Chicas, un poquito de silencio. Qué sacrificio, Dios mío, qué sacrificio, qué sacrificio. Esos rodajes infernales en exteriores, con... Bueno, tenemos que ir a una pausa. Aquí me avisan. Sí. Chiquita, perdón. Tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿No? ¿Por qué hablan tanto ahí detrás? A ver, cuénteme, yo quiero saber todo. ¿De qué hablan? A ver, así intervenimos. Así la agradecía. Ah, bueno, está bien. Chicas, está bien. Basta, por favor. Chicas. Bueno, nos vamos a una pausa y le voy a preguntar después, vamos a dejar la respuesta en suspenso. Sí. ¿Se ha llorado por amor alguna vez? ¿Yo? Sí. No me cuentes ahora. Ahora. Vamos a una pausa, porque son temas que a mí me encantan, esos temas amorosos, me encantan. Traje fotos, no sé si la pusieron, tuyas en mi casamiento. Ah, no, yo las quiero ver. Juan Manuel mirándote con una cara de amor y el chico Fangio, las tiene por ahí. Yo las quiero ver. No sabés lo que fue. Divina, me acuerdo, de morir. Vas a ver dónde son tus fotos. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa y volvemos. Pero vos vivías... Ah, no, pero te hicieron una fiesta. La primer casa, lo de Astigueta, ahí está. Lo de Cristina. Vamos a la pausa y volvemos ya. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Enrique? ¿No está pasando? ¿Comiste algo? Comí la mitad del lomo, ahora le voy a dar a las papas fritas en el corte, así no me ve Murúa. ¿Y te vas cuando? Ahora ya voy, querido. ¿Te vas cuando de vacaciones? Ahora cumplo años, el 7 de octubre. Ah, sí, gran fiesta, 70 gran años. Fiesta. Están gran. Todas invitadas, desde Muchas luego. Gracias. Edelweiss, que Edelweiss. Salguero Plaza. Ah, Salguero Plaza esta vez. Yo fui a tu fiesta. Claro. Los números redondos los festejo así como más fuerte. Y entonces el 7 de octubre cumplo. El 8 me voy. Me iba a ir el 9, pero no había pasaje. Yo me voy el 8 de octubre a Madrid. A Madrid, a Berlín, que no conozco. Y a Berlín me iba de chico nada más cuando jugaba al Gran Bonito. Sí, te vas a Berlín, sí, sí. Y después Londres. Y después Nueva York, Houston, que tengo amigos, y Los Ángeles. Y vuelvo acá para finales de noviembre para ensayar, antes de que me olvide,
voy a dejar acá a Ricky Pascus con el ensamble que va a ser durante todo noviembre. Yo me voy a incorporar en diciembre. Y si Dios quiere, el 5 de enero debutamos en el Maipo. Para el Maipo, 5 de enero, siempre. Maravilloso para hacer cine que se llama Antes de que te enojes. ¿Sí? De dos chicos formidables. Ay, qué divino. Lo acabo de leer, ¿sí? Y Mariano Con los tenemos. No, Mariano Con es el mi director. Mariano Markevich. Que son forenses. Ajá. ¿No sabes? A mí me fascina todo eso. Libros maravillosos si los hay. Voy a aprovechar un segundo antes, le voy a mandar un beso a alguien que hace mucho que no veo, a Jorge Vivona. ¿Que hace mucho que no lo ves, sí, a Jorge Vivona? Estamos un poquito distanciados. No, tu amigo del alma. Mi amigo del alma, pero me enojé un poquito y me siguió el enojo. 40 años que son amigos. Es cierto. Yo no consigo a Graciela sin Jorge Vivona. Bueno, pues me consigas porque si él no me llama, yo no soy más amado. No, no, no. Esos amigos son, no, son fieles, son leales. Lo quiero en el corazón igual, de todas maneras. Son de fierro, ¿no? Los amigos, el amor es incondicional, chicos. Como que nosotros no se va. Y eterno, yo no me puedo pelear, sí, con la gente. ¿Quién es tu mejor amigo? Juanito Belmonte. Juanito Belmonte. Juanito, un beso grande a Juanito. Juanito Belmonte, Sipe Friedman, mi hermano. ¿Cómo lo queremos? Mi hermano, Juanito. Mi primo Roberto. Son amigos de toda la vida. Sí. Y no, pero los familiares no, los amigos, amigos. Los amigos, pero que yo a mi familia la tomé como amigo también. Juanito Belmonte, Sipe, sí, Friedman. Viste que todo tiene que ver conmigo. O la prensa, o esto, o lo otro. Yo me enamoro con el trabajo, generalmente. Y me pongo así como loco. Y después tengo amigos que no los veo por años, pero cuando los vuelvo a ver, yo es también, como si lo hubiera visto ayer. Me pasa con Andrés Percival. Marta Estevenán. Andrés Percival es un gran amigo mío. Marta es muy amiga. Sí. Marta Estevenán, sí. Marta, claro. Por ahí desaparece de la vida cinco meses, un año, dos años. Cuando lo vuelvo a encontrar es como si lo hubiera visto ayer. Es impresionante. Cuando uno tiene buenos códigos con la gente y buena relación... Sí. Enrique, no. ¿Qué me contás de la buena temporada de teatro también? Hablamos del cine, pero de teatro buenísimo. Fantástico, mira, estoy muy, muy, realmente muy contento que funcione el espectáculo como La Piaf, que es una maravilla, que funcione un Shakespeare en la calle Corrientes, hecho no por un teatro oficial, que no tiene nada de malo, porque decir, el teatro oficial tiene otro están tipo en de el Apolo, señores, en el Apolo, Rey Lear, ¿eh? En el viejo teatro Apolo. Sí, no, el viejo después pasó al Orange y ahora volvió. Pasó, pero yo lo inauguré. Yo veía la Virgen de madera, claro. Con los Ratti, con los hermanos Ratti. Yo, Paulina Singerman, a Paulina trabajaba ahí también. Dos, tres veces también en el Apolo, Y entonces era un teatrazo ese. Sí. Después lo compró, lo alquiló Nuevo Teatro. Yo pertenecía a Nuevo Teatro. Claro, sí, sí. Y ahí pegamos las butacas. Y entonces fue una gran emoción cuando entré de nuevo. Qué ahora, bueno. Apolo, porque está la butaca reciclada, repito, está pisada. Pero qué bien, todo. Está la sala. Y yo era boletero también. Entonces, era boletero también. Yo me compró una familia Magdalena. Ahí ves donde empezó el asunto de antes de que me olvide. Porque yo le contaba a los actores jóvenes que trabajan ahí. Sí. Digo, yo era boletero en esta sala y me miraban con una cara diciendo, pobrecito, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a ser boletero? Yo le esperaba, no. Y yo conocía todo. Digo, ¿la puerta de atrás todavía funciona? Me dice, no, está cerrada con llave la puerta de atrás. No, porque por la puerta de atrás yo entraba y entonces la taperola estaba en el tercer piso. La taperola le decíamos al lugar donde tomábamos el té y qué sé yo. Está todo absolutamente reciclado, pero yo estaba ahí adentro como si fuera 1966, que fue el año qué emoción, ¿no? Volver una ahí. Gran emoción. Pero qué espectáculos, bueno, lo de Antonio, que es un éxito sensacional, ¿no? Además de que es un espectáculo excelente, tiene 850 de promedio por función, lo cual no es poco. Y agosto es fantástico. Si vos me preguntabas agosto, antes, mi querida amiga, claro, con Mercedes Morán y con Norma y con ese es con un espectáculo magnífico. Que están ahí arriba del tres horas de buen teatro. Con una compañera mía de Nuevo Teatro, Lucrecia Capello. Ay, está fantástico. Qué buena actriz. Está estupenda. Casualmente, en Nuevo Teatro, se estrenó Raíces, la que ahora se está haciendo en el Regina. Se estrenó yo fui asistente de dirección de Jorge Jaque, que era director, y yo preparaba la comida, porque se la pasan morfando en esa obra. Y yo era utilero también. Entonces, preparaba la comida, imagínate lo que tenía, el asco que podía preparar yo. Como tomé el helado de crema y de frutilla, lo hacíamos con chuño. Era incomible. Chuño y colorante rosado. Yo y Domingo Basile, que es un actor también, los dos preparábamos toda la utilería de Raíces. Y ahí estaba Alejandra Buero y Lucrecia Capello hacía la hermana del personaje de Alejandra Buero. Fue un éxito de tres años. Sí, sí, yo me acuerdo. Allá a sala llena. Sí, y bueno, se están dando cosas maravillosas en el teatro. Fuerte. En el Under, fantástico. El Under ni hablar. Impresionante. Vi el beso de la Mujer Araña hecho por Tortonese. Dicen que es fantástico. Muy bueno. Las compañías de revistas también.
Porque hacen una inversión enorme. Mar del Plata va a estar muy competitivo, ¿eh? Sí, muy competitivo. Van los valientes también, ¿eh? Van los valientes. No, no, no van a ser valientes, van a hacer una obra de teatro que no sé cómo se llama, o la estarán escribiendo, pero va a estar muy, muy competitivo, y muy además fuerte. Que las compañías de revista han elevado mucho el nivel de producción y el nivel de los bailarines y bailarinas, que son excelentes. Excelente. Pues son los mismos que trabajan en los musicales, como el caso de El Fantasma de la Ópera o El Joven Frankenstein, que tienen unos ensambles de gente que canta. Canta, baila, Fantasma de la Ópera es maravilloso. Increíble. Es maravilloso. ¿Y viste lo que es el Joven Frankenstein? Lo que son, el Joven Frankenstein, no son espectáculos, pero mira, parece Broadway. Claro, mejor, lo que es Laura Oliva. Yo el Fantasma lo vi en el Fantasma de la Ópera. Está igual acá. Me gusta más acá, la versión de acá. Excelente, excelente. Es estupendo. No, y lo que está haciendo Suar también con Julieta Díaz. Un exitazo. Con Julieta Díaz. Se emociona el la año gente que viene a la misma hora. Un espectáculo. ¿Cómo llora la gente al final? Sí, sí lloras. Sí, yo también. Me dijo que yo también que le encantó él, que no, nunca va mucho al teatro. Yo también lloré. Este a vos, te claro, siempre. Bueno, tenemos que ir al corte. Virta, estamos saliendo en Duplex. Ah, ya lo dije, ¿no? En el programa de radio de Graciela hasta las 15. Por favor, envíenos un saludo. Producción La Borges en Casa. Este besito enorme, ¿eh? Sí, que nos, que Graciela, amamos. Te dejo un beso muy grande. Alejandro de Pilar. ¿Conoces a algún Alejandro? Este Alejandro, ah, que me dije, que recién, mira vos. Mujer nos llamó recién. Enrique, te dejo todo mi cariño y toda mi admiración. Adriana de Villa del Parque. Gracias, Adriana. Vamos a la pausa con esta mesa, pero mire, yo he perdido las cámaras, yo como si estuviera en mi casa, claro. Que es lo mejor, nunca te olvidas del todo. No. Nunca te olvidas del todo, pero si te olvidas un poquito mejor. Vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, ¿sabrías? No, estamos hablando de la mafia de los medicamentos. No, es un genocidio, señores. Claro es el horror total. Yo puedo no saber el tejimaneje, pero el resultado es horroroso. No. Esto es jugar con la salud de la gente. Que a tus familiares, a tus hijos. Esa gente no tiene entraña, un medicamento que no correspondía. Toda la gente que juega con la salud de los demás es un delito de lesa humanidad. Ha matado gente. De lesa humanidad. Eso es de lesa humanidad, genocidio. Genocidio. Terrible. Mañana lo vamos a tratar. Esto va a estar la exministra Ocaña, que fue la que puso este... Me gusta Ocaña. Puso las cosas en su lugar. Por supuesto, la echaron, ¿no? Por supuesto, la despidieron. En cuanto denunció todo, afuera. Le bajaron la caña. Tal cual, sí. Me haga reír, Gordi. Decime, Enrique, no me olvidé de la pregunta, ¿eh? Señora Borges... Graciela, Gracielita Zavala, ¿cómo te decían de chica, Gracielita? Tatelín. Tatelín. ¿Sabés quién me lo dice? Pet Figueroa, nuestro común amigo. Sí, Tatelín. Porque cuando en vez de decir Graciela decía Tatelín. Tatela, claro. Tatelín. ¿Y alguien te llama así? Sí, lo adoro, Pet. A mi mamá me decía así y a veces mi papá. Claro. Yo tenía que ir esta noche. Esta noche es la fiesta de Fundaleo, pero por razones personales. ¿Te acordaste por Juan Manuel, no? ¿Eh? ¿Te acordaste por Juan Manuel? Sí, sí, me acordé. ¿Qué personaje era Juan Manuel? Era maravilloso. Ay, Daniel, mi marido, lo adoraba. Ay, el otro día estaba hablando... Hablaba poco, ¿eh? Todas las hablaba fotos. Poco, muy poco. Todas las fotos que cuando chiquita vino al campo y las fotos y del casamiento? Ay, no, ahí está saliendo. Mirá, mirá cómo la mira Juan Manuel, mirá. Ay, mirá, y Fangio, mirá Chueco, cómo las mira los dos. Ay, me peinaba. Mirá, tenía el pelo oscuro ahí. Qué precioso. Juanita, estás ahí. Juanita, es igual, no he visto nada igual. Sí. Esa Sevilla las había comprado en España, me acuerdo. Uno se acuerda de la ropa, ¿no? Se acuerda de otra más. También, pasamos otra, a ver. ¿Tiene otra Mónica? Si es tan amable. Bueno, no importa. Ahí hay otra. Mira, Charlie Menditegui. Con Charlie Menditegui. Sandrini, mirá vos. Sandrini. Y vos qué bonita, gran. Mirá Juan Manuel, qué linda foto. Ay, yo me acuerdo de ese vestido, de los aros, de todo me acuerdo. Y yo me acuerdo qué de vos bárbaro. Porque estaban todas nerviosas, todo el mundo estaba Charlie nervioso Menditegui, que llegaba. Charlie Menditegui, que era campeón de todo. Qué linda persona. Qué lindo que trajiste esto, gracias. Y lo traje para honrarte. Me encanta, divino. Me encanta. Catherine Deneuve. Y Vadim. Sí. Dani, Vadim. Sí. Roger Vadim. Sí. ¿Hay otro? A ver. A ver, ¿cambiamos? Más rápido, chicos, tiene que ser. Ah, bueno. Ay, qué feita esta fotito. Pero está bien, está muy bien. ¿Esto dónde estaban? No sé, en Río de Janeiro, me parece. Juan Manuel. Ah. Qué amor que los pusieron. La ML de Mirta Legrand parecía un tatuaje. Paul Newman. Ah, mirá, ah, con Paul Newman. Paul Newman. Ahí lo tengo en una foto, Paul Newman, allá. Ahí está, en el Festival de Mar del Plata. ¿Cómo era ese hombre, no? No sé si lo ubican, el Festival de Mar del Plata. Sí, ahí está la foto. Ah, mirá, chiquito. En el Festival de Mar del Plata, que fue espectacular. Qué gran actor, qué gran tipo, qué buen mozo. Mirá qué lindas fotos estas, mirá. Qué ojos tenía Juan Manuel, sí, ¿no? Qué ojos, ¿eh? Tan qué precioso. Personaje encanta, qué persona encantadora. Los quería tanto, usted mira el Socorrito González de Rico. Ah, que es el bautismo de Juan Cruz. Sí.
Sí, el Chueco. Fagio fue el padrino. Sí. Y Socorrito, sí, tu gran amiga, los, sí, padrinos, la madrina, amiga, en este le caso. Le mandamos un beso enorme. Mm. ¿Y esta? A ver, esta. Mm. Esta aquí, Biscayne, el chico de. Ah, sí, ¿esta es una precioso publicidad o no? Sí, fue. Ah, pero de aquí Biscayne. Sí. Me acuerdo de estas fotos, muy hace lindas. Hace cosas tan espirituales, además. No solamente esa foto, que no es tan espiritual, pero sino hace cosas de respirar y de... Sí, sí, sí. Va a todos lados haciendo... Sí. ¿Cambiamos? Ahí está. Audrey Hepburn, mira. Audrey Hepburn y Mel Ferrer. Ah, y Mel Ferrer. ¿Este en qué festival habrá sido? En San Sebastián. En San Sebastián. Mm. Qué divina Hepburn, ¿no? Qué bárbaro. Qué recuerdos tan lindos, ¿eh? Qué lindos, preciosos. ¿Nos quería sacar una foto? No llegó a sacarla. Ay, un beso muy grande para Mirta, Enrique, mi mamá. La mesa de hoy es un oasis, dice Juan Cruz Bordeu. Gracias. Ay, Juan, te mando este besito. Te voy a decir, mira, el otro día me vino a probar ropa Jorge Ibáñez. Y te tenía un saco precioso, sí, ¿no? Sí. Cuando se iba, se puso el saco aquí en el camarín. Y le digo, qué lindo tu saco. Es de Juan Cruz. Sí. De Cosiuco, ¿no? El amigo de Juanita. Claro. ¿Eh? Cuando nació, al poco tiempo de nacer Juan Cruz, el primer elogio que hizo alguien, ella lo sabe porque es gracioso ese tema, dice, ¿querés que te cuente algo? Este chico tiene la misma frente que Mirta Legrand, sí, ¿te acordás? Sí, vos siempre me lo dijiste. Vos sabés que siempre, siempre, siempre. Tiene esto siempre. Igual. Siempre gloria, me lo dijiste, ¿no? Sí, claro, siempre, claro, siempre, claro, siempre. Qué divino. Bueno, había quedado su... Tan buena, muy amigo del Gordo. Sí, vos sabés no que... podemos contar algunas cosas. Bueno, no. Fuera de cámara, pero digamos que... dijo que se le prendió la vocación de actor viendo Salsa Criolla. ¿Sí? Muy chico, sí. Porque él no quería ser actor o estaba un poco inseguro. Ah. Y bueno, lo tuvo siempre no quiere, como... lo bien que estuvo en La Ciénaga, me parte el alma. Sí, excelente, ¿no? Claro, si no estaba. Quiere más, estaba muy no bien quiere. Está muy bien que no quiera. ¿Qué no, está? ¿Qué hace? ¿Te parece? Está un poco con el campo y un poco con esto de Cosiuco. Está precioso, claro, lo que sí, hace. Pero lindas cosas hace. Muy lindo. Oye, Graciela, ¿te molesta que te inviten? No, para nada. No. Porque por ahí viste que la invitan. Lo que pasa es que son todas mucho más... Adelita Montes, la escuché este fin de semana. Yo, porque tú es así, medio gallo, bueno, la escuché. ¿Cómo estás? Adelita Montes te invita muy bien. No, es divina Adelita Montes. La escuché, ¿cuándo fue este fin de semana? El que te invita muy bien es Nito Artaza. ¿Nito? Nito Artaza, ¿te acuerdas? Dice, Pancha, ¿dónde estás? Por esa mi perra mala, pobrecita, que siempre tiene tan mala prensa. Sí, vos trabajaste con Nito también. Mucho, fui muy feliz, Gordi, haciendo teatro de revista. Pero te hizo un cuadro divino, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Lo hizo Raúl de la Torre. Sí, me acuerdo. Fue divino trabajar con él. Lo vi en el Astral, me parece, acá. Lo viste que te dedicaste. ¿Te acordás que hablábamos tú? Sí, en Metropolitan me parece que estuvieron. No, en el Metropolitan acá. En el Metropolitan. A Metropolitan, sí. Era divino, a mí me encantaba. Llegaba siempre y había una bailarina estirando la pierna, otro entonando. Otro todo mundo, estaba lleno de alegría. Todo estaba lleno de alegría, nadie peleaba, una cosa claro. Igual que ahora. Igual que ahora, exactamente. ¿Qué dije yo? Entrás con chaleco antibala. ¿Qué? Adelita Montes, ah, es otra amiga, Estelita Montes. Yo acepté, perdón, de verdad. Perdón, no la veía mucho amiga, Adela, por no favor, mucho Adelita. Adelita está. No, Estelita Montes. No. Adoramos a Adelita Montes, pero era Estelita claro sí, Montes. Estela. Decime, Enrique, ¿no te llamaron para el Soñando por un Sueño? Para el musical de mis sueños, sí, me llamaron. Musical. Me llamaron casi a último momento cuando ya estaba por empezar. No, se llama Soñando, Bailando por un Sueño, ¿no? No, se llama el musical de tus sueños. Musical de tus sueños. Ni una cosa ni otra. Nada, el bailando. El bailando. Me llamaron y yo, como un tonto, pensé que iba a ser una cosa de otro tipo. Uno, el tonto soy yo, porque la política de Tinelli es el enfrentamiento, pero junto con el baile y el show, por el enfrentamiento. Yo pensé que esto le iba a hacer más tipo Talento Argentino, que iba a ser una evaluación de calidad. Entonces estaba entusiasmado. Después empecé a mirar mi agenda y estaba más ocupado totalmente. Toma mucho entonces, tiempo. No podía hacerlo. Entonces le dije, mirá, no puedo hacerlo. Después, cuando empezó, dije, menos mal. Lo ideal porque... es como hizo Chiquita, que fue, estuvo claro, allí, sí, muy simpáticamente. Claro que sí, yo no hubiera podido tolerar tanto. Ah. A mí me gusta mucho el chico ese, me encantó el chico que hizo a Chiquita y que hace Martín mucho. Martín Bossi, excelente. Me enamoré de Martín Bossi. Ese que imita a Cristina, la presidenta también. A Cristina le hizo... glorioso. Hace un espectáculo acá al lado en el Belma. Muy bueno, en el Belma. Muy buen espectáculo. ¿Y qué, y ustedes qué yo piensan no de estas discusiones, estos enfrentamientos, peleas entre miembros del jurado? A mí no me gusta nada. Yo casualmente, si yo hubiera estado en el jurado, realmente hubiera sufrido muchísimo. Seguramente. Y la culpa la hubiera tenido yo, porque eso es una forma parte de los condimentos de ese programa, que a veces da muy buen resultado.
Yo no lo juzgo como resultado. Yo personalmente no puedo ver que se pelee la gente así. Uh-huh. Esté preparado o no esté preparado, no me importa si está preparado. Como espectáculo no me gusta, me parece denigrante. De una palabra me parece denigrante para la condición. Los que lo hacen seguramente Las discusiones entre Pachano y Flavia fueron fuertes. Muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Yo la vi una sola vez, pero me pareció rarísimo. Te voy a decir por qué, y yo no tomo partido por nadie en este mundo, adoro a Pachano, pues es un talentoso. Esta chica, Flavia Palmero, dijo, yo lo vi en un programa de Real, yo lo vi, si no, no hablo. Hace falta, creo que, bueno, hace falta nombres en el lugar. Y era bueno, y fue a lo mejor una mala interpretación, una cosa, una frase desafortunada, una pongámoslo frase desafortunada, así. Más que pero eso. Si lo dijo, ¿por qué no le dice a Pachano, lo dije? Dice, no, no dije eso, y está hace 10 años. Pedir disculpas, claro, pedir disculpas. Es tan fácil lo decir, dije, perdón, lo dije. No, es tan fácil no fue decir, mi intención ofenderte, pero lo dije. Lo dije, ¿sabés qué? Oílo bien, lo dije. ¿A vos te importa saber qué le dije? Lo dije. Claro. Que no pasa nada. Qué linda pulsera, nada, mientras vos andás estudiando. Esa, esto ganado con honra, no. Me con honra, esto no. No. Te quiero, más me divertido, sin honra, quieres. Más divertido. Pero por supuesto, corazón. Sí, ya voy a entregar relojes, ya voy. Pero no, había quedado en suspenso una pregunta que si lloró por amor, si ha sufrido por amor. Lito Cruz dice una cosa preciosa, dice que cuando uno se enamora empezó el tormento. ¿Vos estuviste enamorada de Lito Cruz? ¿De quién? De Lito Cruz. ¿Estuviste enamorada? No. Yo lo adoro, pero... Mira que yo tengo una percepción. Ay, no, ella mira sabe que yo todo, tengo, no sabe lo que es. Antenas, pero me puso un novio una vez, no sé lo que se enojó en Mar del Plata, porque existe comemos ese juntos. Novio, vos no te acordás, pero es una mentira, existe. Me dijo que era un rugby en mi vida, un rugby. En punto no, este, yo le explicaba, es otro, este. Es otro. Le decía a Carlos Cristian, si te acordás de Carlos. No, Carlos decía, no era ese, no era ese. ¿Sabés una cosa? Yo no quiero tener razón, quiero ser feliz, dije, nada. Le dije que sí. Porque la quiero tanto que además nunca tiene una sola mala voluntad pero conmigo. A mí no me digas sí, sí porque sí. A no, pero ese no era sí chique, porque no. Cuando corresponde. Pueden mil otros. Este bueno, no. Mientras el programa de vida es genial, le dejo un gran beso a Patricia de Polvorines. Gracias, Patricia. Graciela, te queremos mucho porque sos un ser extraordinario. Mirta y Aníbal de Tortuguitas. Ay, que son, me hacen un... Sí. A mí que todo me entra por la panza, además también hacen un matambre maravilloso, el negro y su mujer. Dios mío. Besos a César Mancilla y a la mujer, también a María Claudia. ¿Y vos has sufrido por amor, Enrique? No. ¿No? Yo no me enamoré nunca, no, nadie se enamoró de mí, yo no me di cuenta. No sé que yo no te lo creo. Y vos, yo tampoco nunca me lo puedo creer. ¿Nunca has vibrado con el amor? ¿Nunca no, yo no puedo llamar que eso haya sido una vibración amorosa. Yo he estado caliente, que es absolutamente distinto. No, ver, ¿cómo sabes que yo creo? No te enojes. Las campanitas, claro, viste las campanitas, esa cosa que dice, nunca pero lo sentí. Pero es maravilloso nunca estar enamorado. Claro que debe ser maravilloso estar enamorado. Ahora, por no haber estado nunca enamorado, amargura no tengo, porque la ¿pero verdad... ¿Pero tuviste pareja? ¡No! ¿Tampoco? Ni de canasta. No, pero es verdad, porque a través de los años uno lo ha visto. Yo como con él seguidísimo. Hubiera salido en alguna parte, de alguna manera, de alguna forma. Sí. No, no se puede ocultar. No. Sobre todo no. Ahora. Claro. ¿Y qué me decís que en Uruguay los gays pueden adoptar un chico? ¿Viste? Me parece bien, me parece bien. Porque sabes qué pasa. Claro, al chico hay que darle cariño, mírame. Sí. Hay que darle cariño, hay que darle afecto. Hay que investigar a cada familia que eso se le entrega a un chico. Hay que acaba de salir la ley, ¿eh? Sea hombres o mujeres, porque a veces parece un matrimonio muy formal y son dos pegadores, perversos. No. Entonces hay que cuidado, investigar, no, a todos hay que investigarlo. Hay que investigar. Porque los roles, de pronto, sí, el rol de la madre, el rol del padre. Pero hay chicos que han crecido sin padre y son geniales. Y hay chicos que han crecido sin madre y son geniales. Yo creo que es un buen avance. Pero qué notable, Luis. Es un buen avance. Pero irrita tanto a tanta gente que entonces sobre uno todo dice... a la iglesia, bueno, no a la iglesia. A la iglesia le irrita mucho, sí. Graciela, esto es para vos, mi querida. Sí, estás muy bonita, ¿eh? Muchas muy gracias. ¿Y cómo, tenemos algún amorcito por ahí? Ay, qué desgracia que no. Nada, pero no. ¿Qué pasa con los hombres? Porque no pongo la mira telescópica. Yo me doy cuenta que uno, el universo lo asiste. Si vos tenés ganas de tener a alguien, ahí está. Y eso es lo que me falla la antena a mí. Entonces, a mí no, yo soy muy enamorada y sufrí. Mirá que me quisieron muchísimo, pero sufrí mucho por amor. Yo tampoco. Chiquita, yo lo tampoco sabe porque percibí, le he contado. Yo tampoco percibí que alguien también estuviera enamorado, porque por ahí hubiera percibido que alguien estaba. No, te das cuenta, la antena. No, no, ¿sabes no, una por cosa? Dios, te das cuenta. No te enojes. Yo no te creo. ¿Vos no me crees? No. Dios mío, ¿qué hago yo sí entonces? Le creo. Yo sí, porque fue muy espontáneo cuando lo dije. Sí, no. No, no, pero lo han querido mucho y no sé. No ha querido. Una cosa es la amistad. No, no, han estado enamorados y no han querido darse cuenta. No
me avisaste, sí. Turra. No, yo te voy a avisar la próxima vez. Conoce a alguien seguramente que le ha dicho. Bueno, ella también debe estar saliendo con alguien y no nos cuenta no ahora. No, te lo juro por Juan. Juan, un beso grande, hijo. Te amo. Pero de verdad, te lo diría. Te lo dirías. Siempre, llamás y le cuento secretamente cosas. Una vez te conté algo que no sabías. No. Sí. Yo no lo conté a nadie. ¿Pero te acordás de quién era? No. ¿Qué necesita un corte? Aquel que está lejos ahora. Ah, sí, ya sé quién. Ah, no, pero ni lo vamos a nombrar, ¿no? Por favor, ¿necesitamos hacer el corte? ¿Qué corte? ¿Ir al living? Te corren en televisión. Seguro se preocupa. Tratás de hacer un programa y siempre corta. Ay, es terrible, Dios mío. Bueno, es así la televisión. No estoy descubriendo nada nuevo. Gracias, este para vos. Ese mío me encanta. Hay que respetar los tiempos porque los que vienen después se enojan con razón. Miren qué belleza, qué precioso. Qué lindo, ¿eh? ¿No? Graciela, yo te agradezco que hayas venido porque sé lo que significa. Pero después habla, ¿viste? No para de hablar. Bueno, Enrique, este es para vos, que tenés unos cuantos míos, querido. Mirá qué lindo allá. Le agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal. Sí, mucho. Tengo una relojería. Gracias. Me los afanan, ¿eh? Te digo que me los afanan. Me los afana Belmonte, me los afana. No, la China se los repara a los sobrinos, los reparte con los sobrinos. Claro. No, esto me lo voy a poner yo, esto es divino. Es precioso. Hermoso. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias, mi corazón. Gracias. Estás muy mona, muy bonita. Ya sabes cuánto esta familia te quiere. ¿Cuánto pedimos para vos para que todo sea para altos fines? ¿Eh? Yo conocí a tu madre también, y a Leo, mi mamá, que era encantado. Ay, sí. Graciela Zavala. Muchas gracias, mi amor. ¿Vos apellido en dorado. Dolores naciste? No, pero todo el mundo cree que sí, porque mi padre era presidente del Aeroclub Dolores. Mi padre era de Dolores. Una persona muy amada. Yo pasé por Dolores. Constitución, cerca de mi casa vivía. En algún momento de la vida, pero muy poco, porque fue cuando la vieja se quedó. Re joven. Sin plata. Pero eras muy jovencita. Yo nací al lado de un cine. ¿Sabés dónde nací yo? No. En una casa francesa que ahora vive Adriana Eisenberg. Sí. Divina. ¿Qué barrio? Al lado del cine Gomón. Al lado de no me digas, en la calle Rivadavia. Sí. La primera palabra que dije, al lado de un cine, claro. La primera palabra que dije, ¿sabes cuál fue? Me contaron, dije luz por el molino de la cafetería del molino, que daba vuelta al molino, sí. Y la plaza del Congreso, la plaza de los dos congresos. Ahí tomábamos el colectivo para ir al colegio. Si éramos un poco ricos, que en un momento estábamos bien, íbamos en la camioneta. Si no, íbamos al colegio. ¿Vos fuiste a Labardén? Yo fui a Labardén con Marilina Ross, No, pero una vez con Daniel te llevamos a Ceballos, a la calle Ceballos. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Porque en Labardén... Porque yo la conozco desde chiquita, claro, es mucho más joven que yo. Yo también la conozco porque una vez leímos con Blanca de la Vega, yo estaba ahí, yo tenía 15 años, vos tenías menos, tenías 13 Chicos, o 12. Si no corto, me sacan del aire. Sí, vámonos. Y leímos con Blanca de la Vega una cosa de Valle Inclán. ¿Te acordás un programa? Qué linda voz tenés. Sí, siempre tuvo linda voz. No, era chiquita. No, porque la voz de la Borges es famosa. Pero vos sabés que yo la recuerdo la primera vez que la vi en un programa de Radio Belgrano, Ayacucho y Posadas, un programa de Chas de Cruz. ¿Vos te acordás quién fue? ¿A que no sabés quién fue mi madrina artística? No, eso no me acuerdo. No. Libertad Lamarque. Ah, eso no sabía. Nada menos. Sí. Nada menos. Yo tenía 14 años. Tenía. Nada menos. Bueno, empezamos a la misma edad. Ah, sí. Y a los 14. Sí, a los 14. Bueno, nos vamos al living. Muchas gracias, Enrique. Ay, qué bien lo pasé. Ay, espléndido. Ay, yo también. No me importa cómo anduvo el rating. Seguro que anduvo fantástico con estas dos figuras extraordinarias. Pero aunque no haya andado muy bien, se lo perdieron. Porque fue espléndido. Nos vamos al living con este beso y estos aplausos para mis invitados. Estamos en el aire. Estamos tomando café Cabrales, la planta de café. Que nos encanta. Como siempre. Bueno, han mandado flores Martín Cabrales. Con todo mi cariño a las dos estrellas más grandes del espectáculo argentino. ¡Ay, Martinchus! Te queremos, Martinchus. El azul, le mandamos un beso también. Sí, claro, me regaló un perro. Una gran estrella, la azul. Toma, pichonita. Gracias, esto es para mi vos. Amor. Y ella la que diosa lo manda Martín. Total. Esto es para mí. ¿Lo tiene usted, por favor? Ojo que mancha esta flor, el centro, el pistilo. Martín, ese nunca me acuerdo cómo se llama. El pistilo. El pistilo. El pistilo. Señores, mañana la mafia de los medicamentos con la licenciada Graciela Ocaña, ex ministra, el senador Santiago Nardelli y los periodistas Facundo Pastor y Gustavo Carabajal. Un lindo tema, no hay que perdérselo. Tengo regalos para ustedes, productos Cabrales y tapas de luz Zika. Muchas gracias, Enrique. Gracias a mi querido amigo, mi querido amigo. Me encanta decírselo. Gracias.
gracias, querida. Tesoro, amorosa, amorosa, muchísimas gracias. Yo sé lo que es venir a televisión. Gracias. No, yo estoy contenta. Es una amistad inalterable. Y recuerden, señores, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Hasta mañana, 1:30 por América. Aquí los espero. Muchas gracias. Chau.